Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy os he elegido un vino blanco natural que puede parecer un espumoso, pero no lo es. Se trata de este vino blanco llamado Alba Ibarro, de la bodega de Raúl Moreno, que tanto me gusta, y que no pertenece a ninguna denominación de origen, pero está anclada en el marco de Jerez de la Frontera. Este vino es un cupage de tres variedades, que son la Beba, la Alarige y la Palomino. La variedad Beba, o también llamada Eva Beba, es muy típica de la zona de Extremadura. Es una uva que comenzó consumiéndose como una uva de mesa, pero que actualmente se pueden encontrar incluso monovarietales de esta uva y vinos ecológicos. La variedad Alarige corresponde a la familia de la Malvasía y es una uva muy plantada también en Extremadura, exactamente en la zona de Tierra de Barros, famosa por sus vinos. Y por último, la variedad Palomino, típica del marco de Jerez, de Sanlúcar de Barrameda. Raúl Moreno describe este vino como un vino desnudo, es decir, lo único que pretende es tener como resultado un vino súper fresco, muy frutal, en definitiva, un vino que sea muy versátil. La fermentación alcohólica se realiza con levaduras autóctonas en depósitos pequeños de unos 500 litros y seguidamente el vino se embotella y se coloca en rima, donde estará durante unos 9 meses. En esta fase de rima, que es la colocación de las botellas en un plano horizontal con una temperatura constante, será donde fermente y produzca el gas CO2, que son las burbujitas que tiene este vino. Algo muy destacable de este vino es que no tiene sulfitos añadidos. Los sulfitos, como ya sabéis, son los conservantes del vino y hay personas pues, que son muy sensibles a ello y le puede provocar algún dolor de cabeza. Como podéis apreciar, este vino tiene un tapón distinto. No es un tapón de corcho, es un tapón de chapa. Lo que va a aguantar este tapón de chapa es toda la presión que ha generado ese CO2 dentro de la botella. Y sin más, pasamos a la cata. Vamos a abrir la botella. ¡Ups! ¿Sabéis por qué pasa esto? Porque no está muy del todo frío. En la nariz, flores, frutas de hueso, no es muy aromático. En el color, un dorado clarito, es un poquito turbio, daros cuenta que estamos catando un vino que es natural. También recuerdo a frutos secos. Tiene solamente 12 grados de alcohol. Para mí este vino es súper versátil, es ideal para tomarlo muy frío y en verano. Y también incluso como base para algunos cócteles que puedan llevar cítricos, menta o albahaca, también le quedaría muy bien.
Te recomiendo que lo compres. Sí es verdad que su precio es un poquito elevado debido a la cuidada elaboración que tiene. Lo puedes conseguir por unos 25 euros más o menos. Pero también tienes que valorar que es un vino ecológico, natural y sobre todo que no tiene nada de sulfitos. Sin más, me despido sin antes animarte a que te suscribas a mi canal. Pulsa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos y sígueme en mis redes sociales. Y recuerda, como siempre digo, con el vino no siempre tu favorito. Un besito.